Marisa. Bueno, y está Noelia, está Tiago y Luis, ¿no? ¿Dije bien? Sí. Ahí estamos, ganadores de un viajazo que me da una envidia y unas ganas de subirme en bote, lo que sea. Sí, la cuestión es llegar al Caribe, algo que logró Noelia con el concurso de Radio New Wings. Sí, ¿cómo era el concurso? Un mes duró el concurso, más de 10.000 participantes. Fue súper simple, era a través de un número especial que se había asignado al WhatsApp para que la gente directamente se conectara con el concurso, pusiera sus datos y a partir de ahí, bueno, el desafío era que cuando llamara a la gente de New Will, dijeran New Will. En vez de decir hola, dijeran New Will. Claro. Estuvimos llamando el viernes a varios que se quedaron en el camino. Incluso algunos devolvieron llamadas después de que vieron. Ahora vos, se querían matar, se querían matar. De hola. Pero bueno, Noelia. A vos que fuiste al baño justo cuando te llamaban. Sí, ella contaba al marido que en un momento estaban hablando por teléfono y le dijo, cortá porque nos van a llamar. O sea, tenían una confianza. Tenían unas ganas de irse de viaje. Estaba muy seguro. Bueno, así que toda la mañana y le dije que cortara porque estaban por hacer el sorteo. Son fanáticos de la radio, escuchan desde la mañana, sabían que venía el sorteo, por eso decían que cortaran el teléfono y que no hablaran porque los iban a llamar. Y bueno, Noelia estaba en el momento en que llamamos y él estaba trabaja. Vende tortitas, Luis. Es un personaje muy conocido de la zona industrial. Mira las caras de todo. ¿Cómo vende? ¿Y viniste así nomás? Hoy día no se trabajó. Hoy día no trabajó, claro. Para mañana, dos docenas. La mala suerte que tenemos. Hoy día no esperando las raspaditas. Hoy día no. Mira, tengo el té acá justo. Lo bien que me hubiese venido, yo quise ir a sopar. ¿No? Sí, no queda bien en la cámara, te aviso. ¿No? Voy a decir algo especial. Se generó algo increíble. Apenas salió el llamado de ella que dijo ni Will y contestó. La gente dijo, bueno, que su marido trabajaba en la zona industrial y automáticamente empezaron a llegar mensajes a Niwil de la gente que lo conoce felicitándolo, que pasa por ese lugar y se compra las tortitas para desayunar. Así es que realmente fue un feedback, un ida y vuelta muy, muy especial con la gente que escucha ahora la radio. Ahora no se le probar las tortitas a los dominicanos. Ajá. ¿No? No vamos a llevar tortas. No, más vale que no. No, van a ir a disfrutar de la plata. Se las van a traer de vuelta, puestas. Dos cosas comprobadas, que lo de la ley de atracción es cierto. Absolutamente. Y que la Pato Mico no miente. Que era la de la publicidad. Es verdad, es verdad. No, realmente fue algo muy lindo para la radio. Veces, la gente a veces descree de los concursos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Le pasó a desde Susana Jiménez para arriba y para abajo a todo el mundo. La verdad, y yo que trabajé muchos años en un programa de juegos, también la gente descreía. Y los premios son reales, ¿no? Sí. Bueno, está acá, ¿no? Uno siempre participa, pero no siempre tiene la opción de ganar. Claro, o sea, la suerte. Es mucha gente la que participa. Mira, ahí está, ahí está el premio. Mira cómo lo muestro orgulloso. El premio es cuando vayan de viaje. Exacto. Ese es el papel que te dice, sí, te lo ganaste. Pero ¿cuándo se van? Para septiembre, de acá 5 meses más o menos. Tienen todo ese tiempo para es una muy buena época arreglar papel, prepararse todo. Y aparte nosotros decíamos que el desafío es también que después nos manden, compartan las imágenes de las vacaciones con nosotros para que la gente también vea cómo lo van a disfrutar, que eso es importantísimo también. Si necesitan a alguien que lleve una valija, que colabore con algo, saben que acá que se lleven una grande y nos metemos. No, si no tienen palito de selfie. Para, porque si empezás a sumar toda la gente que hay acá en el estudio que se quiere meter en la valija, che, la Cibeles se funde. Nos o sea, quedamos nosotros. Necesita valijas, pero un montón. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Por ser parte de la radio. Porque, bueno, las radios son ellos, en realidad, tal cual, ¿no? Sí, son los que nos hacen mantenernos donde estamos. Lo mismo sucede con los televidentes en la tele. Y el agradecimiento especial, primero a los oyentes de la radio que nos siguieron con el concurso y segundo también a toda la gente que participó, a la producción que estuvo eligiendo y al escribano Sebastián Berti García, que estuvo chequeando lo que sucedía con el concurso y trabajó muchísimo esa mañana. Porque, bueno, se utiliza un sistema aleatorio que va eligiendo los números de teléfono y, bueno, a partir de ahí van saliendo y vamos llamando y va la gente llamando y, bueno, ella finalmente fue la ganadora, ¿no, Elia? Ahí estamos, fuerte el aplauso. Me encanta, gracias por la invitación. Gracias. Está muy linda vos. Son los años. Viste que dicen que con los años madurás y te pones más linda. ¿Es así o no? ¿Y hay compañeros? Sí, dicen. No, todavía no. ¿Solita? Sola. ¿Será por eso que estoy linda?